Un saludo para todos. Me acompaña Andrés Hurtado García, hermano marista, quien en los últimos días ha sido condecorado con la Orden de la Democracia en el grado de Cruz Oficial por el Congreso de la República de Colombia. Hermano Andrés, hablemos acerca de este reconocimiento. Este es el máximo premio que entrega la Cámara de Representantes y el Senado de la República. Citan unas palabras de Simón Bolívar en el acta de jurado, en el acta, y con esas palabras le dan el premio al colombiano que haya cumplido con eso. El premio se llama Orden de la Democracia Simón Bolívar en el grado de Cruz, en el alto grado de Cruz Oficial, así se llama. Recientemente, hermano Andrés, se ha publicado la versión bolsillo del libro Colombia Secreta, con más de 30.000 ejemplares. ¿Cuáles serían esos secretos que tiene nuestra Colombia? Los secretos son, pues ya dejaron de ser secretos porque hay una definición de secreto, que es secreto, es lo que le cuento a cada persona cada vez. Y el secreto más grande de Colombia en recursos naturales es el Hato La Aurora, que es una finca de los Llanos Orientales pequeña, tiene 16.000 hectáreas. 16.000 no es un chiste bobo, que sea pequeña, porque hay de 40.000. Hay un tipo que tiene una hacienda de 100.000 hectáreas. Entonces 16.000 para aquí, para el interior del país, es inmensa, pero para los llanos es pequeña. Y es un hato, como llaman las fincas allá, donde hay 350 especies de aves. Han nacido ahí 60 jaguares o tigres. Hay varios cientos de pumas, hay toda clase de animales del trópico. Ha venido National Geographic, Lonely Planet a filmar. Vienen constantemente pajareros de todo el mundo a observar pájaros. Es un paraíso. Colombia Secreta, Caminando Colombia, Paraísos de Colombia, entre otros libros, son los que hemos podido conocer a propósito de su recorrido por el país, hermano. ¿Cuál sería el próximo libro que usted quisiera publicar? Un libro, bueno, muchos, porque Colombia tiene muchas bellezas naturales. Un libro sobre los pueblos más bellos de Colombia, donde no estarían las grandes ciudades, porque las grandes ciudades no son los pueblos más bellos. Precisamente ahora acabo de recorrer lo que llamamos puebleando, y recorrí 3 o 4 pueblos de los más bellos de Antioquia, uno muy bello de del Quindío, uno muy bello de Caldas, 2 del Quindío, 2 que han sido declarados por National Geographic, tal vez sí, como entre los 50 pueblos más bellos del mundo. Ahí está Finlandia, Quindío. Me gustaría hacer un libro sobre esos pueblos más bellos de Colombia. Los hay en Santander, como el pueblo más bello de Colombia, que es Barichara. Los hay en Santander del Norte, como la playa de Belén. Ciertamente usted ha tenido la oportunidad de conocer, de visitar muchos lugares de la naturaleza de Colombia y el mundo. ¿Cuáles serían esos lugares que aún le falta por conocer a Andrés Hurtado? De Colombia hay una cascada que está en la selva amazónica, que tiene unos 200 metros de altura y es en el río Caraparaná, en lo más escondido de la selva. Sé cómo ir, pero no he podido ir, pero lo tengo en la agenda. Y del mundo, pues yo prácticamente ya conozco todo el mundo, pero claro, me faltan cosas bellísimas, como el cañón, un cañón en Alaska, impresionante, como las montañas de Sudán, impresionantes. Muchas cosas, el desierto de Namibia, por ejemplo, me interesa mucho, entre los 15 desiertos del mundo, y muchas, muchísimas cosas del mundo, eso sí, rincones del Himalaya, todos los que usted quiera, yo estaba allá, pero eso es muy grande, el mundo es muy bello. Me compartí, hermano, detrás de cámaras, que usted ha elegido la Sierra Nevada de Santa Marta como lugar para pasar el fin de año. Hablemos de esas características que tiene este bello lugar, más allá de lo que nos muestran del sentido turístico. Y las comunidades indígenas, los cogis, aruacos, arzarios y malayos, especialmente los cogis, que viven al norte de la sierra, porque son muy conocidos los indios aruacos que viven al sur de la sierra y ya están bastante maleados por la civilización nuestra, que no es nada buena y que todo lo destruye.
pero los que viven al norte de la sierra y que son los Kogis y nos llaman a nosotros los hermanitos menores, no es que nos miren de arriba abajo, pero pues nos tienen cierta compasión por lo que miramos el mundo. Y visitar esos pueblos es muy bonito. Para mí, la mejor, la máxima, la más bella representación de un pueblo como lugar para habitar, para dormir en la tierra, no es el trazado de ninguna de las tres ciudades más grandes, más bellas del mundo, Praga, Estambul o San Petersburgo, que yo conozco, o cualquier ciudad. Para mí, lo más bello en una ciudad, en un lugar para habitar del mundo, es un poblado Kogi, con las chozas redondas y con la cancura que es cuadradita en la mitad. Eso es lo más bello y yo espero pasar por ahí. Hermano Andrés, muchas gracias por acompañarnos. Pero antes de despedir esta entrevista, quisiera preguntarle por qué para Andrés Hurtado tiene ese significado especial pasar el fin de año en un lugar rodeado de naturaleza. No para mí, sino respecto al mundo que le da tanta importancia y que lo convierte en un lugar de trago y de licor y de fiesta. Porque es muy curioso, todos anhelamos la llegada de la Navidad. La Navidad es una fiesta muy bonita, fiesta familiar. Pero qué curioso, se pasa el 24 y ya llega la relajación, llega el trago, llega todo lo demás. Para mí el cambio de año tiene la importancia de que estoy en la paz y que hago lo contrario a que hacen todos, que es tomar trago, y yo estoy en la paz de la naturaleza. Invito a los alumnos del Colegio Champañá y a todos los estudiantes y jóvenes de Colombia a que hagan lo más bello, no solo en esta época de Navidad, sino siempre, vivir en la naturaleza.